Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que Wonder Woman 1984 no solo fue un éxito en cines y en HBO Max, sino que también arrasó en sitios web de descarga como Torrent, lo que sin duda podría convertirse en un gran problema para Hollywood y su nueva propuesta de estrenos gratuitos en forma de streaming. El fin de semana de su estreno, la cinta protagonizada por Gal Gadot ya había acaparado el 10% de todas las descargas en Torrent. Esto plantea un gran desafío para Warner Bros. Y su meta de recaudación, ya que la película solo está disponible vía streaming en Estados Unidos, pero las descargas en Torrent facilitan el acceso al material en todo el mundo. La estrategia de reinvención de Hollywood aplicada durante la pandemia parece resultar muy beneficiosa para los sitios de descarga, ya que hasta ahora, cuando una película se estrenaba en los cines, llegaba a estos sitios con muy poca calidad de video. Sin embargo, con estrenos lanzados directamente en plataformas de streaming, se abrió la posibilidad de ofrecerlos de inmediato y con calidad suprema en las distintas webs de descargas. A pesar de esta situación, Wonder Woman 1984 ha sido un éxito en cines, incluso en pandemia. La película recaudó en taquilla 16.7 millones de dólares y en HBO Max consiguió la atención de la mitad de los suscriptores el día de su estreno. Con la redacción de Soy La Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con toda la información tecnológica que tenemos para ti acá en Hormiga TV y en nuestro canal de SoundCloud Hormiga Radio. ¡Hasta la próxima!